Chanting de San Diego, California. Damas y caballeros, buenas noches y bienvenidos a una noche de boxeo espectacular. Esta noche, Golden Boy Promotions con Dan Chargit y Jorge Marrons Productions y Tecate Cerveza con Carácter presentan Solo Boxeo Tecate. A very good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the Four Point Sheraton here in beautiful San Diego, California, where tonight Golden Boy Promotions, in association with Don Chargin and Jorge Marrons Productions, as well as Tecate Cerveza con Carácter, proudly present to you Solo Boxeo Tecate. Y ahora, aficionados, este es la pelea estelar de la noche. 8 rounds en el peso super ligero. And here we go, ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. 8 rounds scheduled in the super lightweight division. Los tres jueces, the three judges scoring at ringside. Johnny Davis, Lieutenant Colonel Retired Marine Corps Fritz Warner, and Gwen Adair. When the bell rings, the referee in charge of the action, a referee, Pat Russell. And now, ladies and gentlemen, the judges are ready and the fighters are ready. San Diego, California, make some noise. Are you ready? Presentado primero en la esquina azul, con los pantalones blanco y azul y un peso de 137 libras. Introducing to you first, fighting out of the blue corner, wearing tonight white trunks trimmed in blue, he weighed in officially 137 pounds. Su récord profesional excelente con 27 victorias, 23 ganadas por nocaut. 12 derrotas y 3 empates. He brings an outstanding professional record. 27 victories, including 23 wins coming by way of knockout, 12 defeats and 3 bouts even. De Los Mochis, Sinaloa, México, presentando Iván el Relámpago. Y sobre de la esquina roja, con los pantalones rojos y un peso de 137 libras. His opponent across the ring, fighting out of the red corner, wears red trunks and weighed in officially 137 pounds. Su record, invicto, 19 victorias, un empate, 9 ganadas por nocaut. He is perfect in the ring. 19 victories with no defeats, 1 bout even, 9 wins coming by way of knockout from San Diego, California, nacido de Cebu, Mandare, Philippines. Clasificado número 12 mundial OMB, rated number 12 by the WBO. Presentando el campeón juvenil ligero Nabo. Here is the NABO Youth Lightweight Champion, el invicto Mercito. No mercy. Eight rounds. Okay, this is a little high right here. There's the line right there. There's the line right there. Eight rounds. Touch them up. Good luck. Buena suerte. Vamos nosotros al 15 pulgadas de ventaja en el alcance. Arranca el combate estelar de esta noche. Va a ser importante para el mexicano de Los Mochis, Sinaloa, México, que le dé esa importancia a la ventaja de 6 pulgadas que tiene. Tratar de utilizar mucho su jab, tratar de mantener alejado a Mercito Gesta, que tiene una izquierda, que tiene una pegada de mula realmente. Y también trae los el protector bastante alto, los pantaloncillos bajitos. Sí. Así es que una situación que le puede favorecer a Mercito Gesta para precisamente trabajar con la estatura y el alcance. Hizo sparring con el primer clasificado ligero del Consejo Mundial de Boxeo, Antonio De Marco. Mercito Gesta, entonces, para nada se siente pues extraño ante un peleador más alto y con más alcance. Bien, Iván Valle ahí, Mercito Gesta tiene que acortar la distancia, lo está haciendo muy bien en este primer asalto, tratando de zarandearle las neuronas al relámpago, que hasta el momento no ha podido tronar y está en problemas el mexicano. Inteligentemente Iván Valle tiene que amarrar. Y el entrenador de Mercito Gesta, Vincent Parra, dijo: la última pelea que tuvimos aquí en Solo Boxeo en contra de Genaro Trasancos, quisimos trabajar rounds y ya para el sexto empezó a ganar confianza Trasancos y tuvimos que salir en busca del knockout. Hoy dice que no le importa los rounds que trabaje, lo que quiere es que realice su pelea y salga con la victoria. Sí, porque tiene muchísima más experiencia. Iván Valle, 42 peleas como profesional, a solamente 20
que tiene Mercito Gesta. Y la otra cosa que no quieren que vaya, gane confianza, porque 23 de sus 27 triunfos han llegado por la vía rápida. Lo que significa es que pega duro este peleador de Sinaloa. Ahí buscando bien la boca del estómago con la mano izquierda, Mercito Gesta. Ahí sobre la raya, pero mencionamos que el protector está alto de Mercito Gesta. Lo deja pasar el referee Pat Russell. Con el último gancho con la mano derecha que conectó Mercito Gesta, creo que le hizo una pequeña cortada en el pómulo. ¡Oh! ¡Qué mano izquierda! ¡Qué mano derecha por parte de Mercito Gesta! Lo puso ver a estrellas al relámpago Valle. Y aunque dice que puede continuar, no está en buenas condiciones. El relámpago Valle tendrá que mantenerse de pie durante 35 segundos. Muy largos, porque Mercito Gesta viene con la intención de acabar esta pelea aquí mismito. Qué fuerza con este filipino. Vuelve a mandar a la lona por la acumulación de golpes al relámpago Valle. Toma su tiempo en esta ocasión. Valle, las piernas todavía no responden bien. Dice que puede continuar, dice que le va a dar una oportunidad más. Ahí va Valle, que tendría que amarrar o correr durante lo que queda de este asalto para que no se acabe aquí la pelea. Sí, le quedan 10 segundos, 9 segundos para Iván Valle, para ver si se mantiene de pie. Y se va a poder mantener con un milagro. Lo tienen que agarrar prácticamente para sentarlo ahí en la esquina azul a Iván Valle. Así vamos a ver nuevamente el primer golpe, un volado de derecha, el toque, el guante de Iván Valle toca la lona. Y después la segunda caída, la acumulación de golpes. Y esa izquierda es la que casi lo pone en la lona. Después es la derecha. Para que el doctor David Cabecillo lo viniera a checar a Iván Valle. Ahí está la votación. 86% por supuesto. Boxeador con mucho más carácter hasta el momento. El B1. Mercito Gesta tiene todo esta cartelera para marcar al 5-5-3-3-3. Y pues dar su opinión. ¿Quién tiene más carácter? Dos caídas de Iván Valle en el primer asalto. Un round 10-7. Pero aquí la pregunta es si va a quedar expuesto a esa derecha vez tras vez de Mercito Gesta. En dos ocasiones la derecha se incrustó en la humanidad, en el rostro de Iván Valle. Y en problemas el mexicano, parece realmente una turbia, un tornado. La esquina de Iván Valle está tirando la toalla. Se sube la gente de la comisión de California. ¿Sí? Muy bien por parte de Manuel Montiel y Raúl Valdés. Velando por la humanidad, por el bienestar de Iván Valle. Y creo que tomaron la decisión correcta. Si no lo hubieran dejado salir para este segundo asalto, también no se lo simplemente se respeta. Y qué corazón demostró en esta ocasión Iván Valle. Vamos ahora sí con John Martínez para conocer el tiempo oficial. Para el ganador por knockout técnico, the end comes 26 seconds, round number 2, after the blue corner advises referee Pat Russell to call a halt to the bout. For your winner by TKO victory, se mantiene invicto and still undefeated, de San Diego, California, Mercito No Mercy Gesta. Y verdad que no dio piedad, no tuvo piedad en lo mínimo Mercito Gesta, haciendo honor a su apodo. De verdad que sí, tercer knockout consecutivo en este 2010 para Mercito Gesta. En junio derrotó a Oscar Mesa ya en...